Buenas, ¿cómo están chicos? Espero que estén súper súper bien. Bueno, yo con un corte de pelo nuevo. Eh, de cerca no se ve tanto. Este, nada. Eh, de lejos no se ve tanto. Este. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy bien y nada, acá trayéndoles información. Espero que ustedes apoyen esto nuevo, por favor. Espero lo puedan apoyar, me puedan dar un poquito de amor del que sé que tienen hacia el canal. Eh, ¿A qué voy con esto? Esto va a ser la nueva forma. Eh, voy a mostrar, explicarle varias formas como me va a poder ayudar de aquí en adelante. Espero que puedan mirar y, y presten atención y si quieren comentar también. Bueno, ahí les voy a ir diciendo. Primero, la ayuda va a ser para lo que sería eh, YouTube. Ustedes saben que los algoritmos de YouTube este, se basan en ciertas cosas que hace un canal o que tiene un canal diariamente ya sea ustedes mirando los videos, que siempre ayudan un montonazo. Eh, esto va para las recomendaciones, para que YouTube pueda recomendar a otras personas que, por ejemplo, si alguien va a mirar un video y dice, ay, quiero escuchar RBD hoy, pum, RBD, pone RBD una canción y YouTube auto automáticamente, si mi video tiene muchos comentarios, tiene muchos likes, pum, los pone ahí recomendación para que esa persona que esté mirando el video diga, ¿qué es esto? Vamos a, a ver esto que dice reacción de y a una persona más le recomendó YouTube este un video que yo esté creando eh, como hacen eso ustedes ya les se los mencioné se los acabo de mencionar ustedes cada vez que comentan dejan su like ustedes cuando ustedes comparten sus redes sociales hacen que otras personitas conozcan y eso para YouTube los números son todo sí así de fácil Ustedes dan like, ustedes recomiendan, ustedes se suscriben al canal, hace que YouTube este vaya empezando a recomendar no so, no todos los los lo, los videos, sino que si alguien mira RBD, si alguien mira este Mónica Naranjo. Al costado le aparezca como ustedes dice recomendación a esa persona le pueda llegar a aparecer mi video y con esa con eso ustedes ayudan a que otra personita conozca el canal y así va, va creciendo un poquito. Por eso siempre les, les, digo, les agradezco a las personas que pasan a, a mirar videos que no, tienen, no no conocen, que no tienen la menor idea quién es. Pasan, comentan, me dicen mucho gracias por esto. Y ahí tienes un comentario, tenés un like. Los que pasan a dejar dislike. No tiene no importa. A mí me ayuda. Es un dislike. Se cuenta igual porque es un, es una acción en el video. Así que la verdad que para los que pasan a tirar hate, gracias porque su dislike ayuda. Este y su view también. Así que nada, por eso siempre les pido que se si pueden compartir. Eh, estoy súper agradecido con las personas que comparten. me llegan me llegan las notificaciones de que X persona compartió tu video. Y eso es un montón para mí. Es un montonazo para mí. Así que de esa manera ustedes pueden ayudar. En lo que es YouTube bueno ustedes quieren ahora eh, muchos me están pidiendo series muchos me estaban pidiendo otras cosas rbd por el momento se quedan en, en el canal porque no tengo ningún strike tengo el, solamente tengo la este el copyright me sigue saliendo me sigue apareciendo por, por, pero el copyright que me aparece en este video no me bloquea lo deja libre pero los, las ganancias son para la empresa de televisa creo que es televisa me parece que me pide televisa me pide el, los derechos así que nada no tengo problema con eso porque mientras me lo dejen en el canal no tengo problema, como les dije, eh, ya sufrí, los que saben ahí, sufrí un, un, un strike más, anteriormente tuve un strike por cuando subí el concierto Cero Parecer de RBD, me lo quitaron, hablé con ellos, me lo quitaron, y ahora bueno, Astral Media me dio un strike por subir Veneno, me eliminó casi todo mi, mi videos directamente me eliminó, eliminó todo, todo, todo el trabajo que tenía ahí, todo, todas las emociones que se vinieron en ese video, porque los videos no son solamente videos, son emociones. Juro son emociones. Más en esta serie que lloré mucho. Me reí mucho. Eh, me apareció. Me bajó ni mucho. Cuando vi que me empezaron a bajar todos los videos. Cuando me lloré. Millones. Nada. Y ahora que, que encontré me estuve me, me quemé la cabeza chicos les juro que me quemé la cabeza me quemé la cabeza buscando plataformas buscando en YouTube un montón de plataformas buscando fuera de YouTube plataformas para poder subir contenido y que no sean me cree páginas de Facebook me cree en Vimeo me creé en páginas chinas me creé en otras cosas de diferentes la única manera que encontré de para ustedes poder subir series es Daily Motion que ya tienen el primer capítulo o el capítulo 6 de Veneno lo tienen por ahí para que ustedes lo puedan ir a disfrutar conmigo porque es eso, es ustedes disfrutar conmigo, estar viendo la serie conmigo. Eh, ¿Cómo funciona esto? Ustedes van a, a dailymotion.com, que les voy a dejar los links abajo también en la descripción de la serie Veneno. Si a alguno les interesa, por lo menos ya tienen el link de mi canal. Se van a eso, si no importa si no quieren mirar, por lo menos van al canal para que se puedan suscribir ahí. Este, y, o lo puedan seguir. Allá creo que es seguir, no unir, eh, suscribirse. ¿Cómo ayudan con eso? Ustedes se pueden suscribir ahí, me están ayudando ya con que se suscriban y estén esperando la, la serie que ustedes quieran por el momento tengo esa ahora se viene una, una serie de suspenso terror que nada y en esa plataforma no van a tener esto que están viendo ustedes ahí adelante de la pantalla los pétalos por eso estoy explicando todo desde cero no van a tener ya más los pétalos porque creo que no tengo copyright en ese en esa plataforma así que sería me estoy adelantando espero que de repente no pase nada eh, Sería la serie. Mayormente estoy tratando de reaccionar a miniseries. A series que tengan 10 capítulos. 8 capítulos. Cosas así. Que no sean tan extensas. O que no tengan tanta cantidad de capítulos. Para que sea fácil. Una, tengo unos contras. En la plataforma. Que van a tener que saber entender. Este. No puedo subir más de 2 horas diaria. Así que puedo subir una serie. Una serie de 45 minutos. Estaría super genial. Voy a tratar de charlar lo, man, lo menos posible para que la serie no se me corte o no pase la hora. Así puedo subir dos capítulos si en todo caso lo requiere. Eh, de las series. Eso me está por un lado. Y por otro lado es que tengo. Tengo mal internet. Y tengo que hacerlo de mi trabajo. Sí o sí tengo que subirlo de mi trabajo. Porque acá lo que me pasa es que en casa el internet es intermitente. A veces viene, a veces se va, se corta en medio de. Es una cagada, literalmente, con esta porquería estoy subiéndoles videos igual. Eh, así que nada, la vengo remando, así que sigo muy bien. Eh, lo que pasa con esto es que tenés eh, varios intentos diarios. Por ejemplo, 20. Vos pasaste tus 20 intentos o tus 20 eh, reintentos de conexiones. Pues, si se te corta internet y se te terminan. Te bloquean el canal. O el canal no, sino que te bloquean poder subir un contenido por 24 horas, así que ahí estamos en el horno, por eso necesito subirlo de mi trabajo, grabarlo acá en casa, editarlo, hacerlo todas las cosas que tengo que hacer y en casa subirlo. Este, así que es complicado y muchas restricciones. No es como YouTube, no es que puedo subir 75 videos por día, eh, me pasa eso. Así que nada, ustedes ya me están ayudando. Si ustedes ya de antemano se van a, se crean una cuenta, van a Google, se crean una cuenta ahí, eh, se pueden descargar la app. Ustedes tienen la app para poder descargársela en su móvil o en su tablet o en lo que sean. Se suscriben y se dan ahí. Se suscriben al canal. Ayudaría un montonazo eso. Ahí voy a ver. Ahí voy a estar viendo cómo, cómo va creciendo el canal. Para saber yo si me conviene estar subiendo contenido ahí. O las series las dejo de lado. Y sigo reaccionando a música, a conciertos. O lo que me estén dando ustedes. Eh, para poder elegir. Esto lo, lo, lo tengo que tomar yo sí o sí como una opción. Sí, no. ¿Me conviene o no me conviene? Porque si no, no puedo estar eh, subiendo contenido a una nueva plataforma. Si tengo 5 personas, 10 personas, 20 personas nomás mirando eh, la serie. Sé que son 20 personas, son bastante, pero me refiero a que estar grabando una hora, estar editando una hora y todo eso para, para 20 personas que sé que son un montón, eh, no me serviría. Eh, tengo que ser súper sincero. Acá estoy aprendiendo que... Ya sea en, en YouTube, ya sea en Motion, ya sea en Vimeo, en, en Facebook o lo que sea, eh, los números Hablan por sí solos Si hay muchos números, va bien Si hay pocos números, mal Tengo que ser así Lamentablemente es así esto, así que Nada, ya les voy a dejar los links abajito Se pueden ir a, espero que no haber dado Tanta vuelta y haberme explicado más o menos Como quiero, a veces me, me voy por las nubes Pero nada, eh, pueden ir, a descargarse La aplicación, registrarse Nada más, es una aplicación súper livianita. La dan ahí y les va a llegar seguramente notificación. Y yo cada vez que suba una nueva serie o un algo que sea de esa plataforma, voy a, acá en YouTube, voy a hacer para que ustedes se enteren y todos, para los que estén así como... Digan, ah, no sé, ¿cuándo va a subir esto así? Lo voy a subir acá porque por ahí no se van a enterar en, en lo que es de Lemotion y demás. Voy a subir un resumen acá. Voy a subir como contando qué me pareció el capítulo, qué pasó, para que ustedes puedan ir allá y lo voy a dejar los links, por supuesto, abajo en la descripción. Así que nada, esto ha sido este pequeño video explicándole cómo me pueden ayudar ustedes, ya sea en la nueva plataforma de Lemotion o en YouTube sin ustedes el canal no crece por por alguna razón el canal va creciendo Es gracias a ustedes yo subo el contenido ustedes hacen que se expanda eso es lo que pasa con todos los canales eh, así que nada muchas gracias me hacen sentir un, un youtuber lo digo así este yo decía soy una persona que sube contenido pero ya gracias a ustedes me digo tantas veces que me dicen esos eh, youtuber. y sí, ya ya me la ya 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 me la creí así que muchas gracias a ustedes por esa confianza y por esa entrega al canal así que Besitos enormes para ustedes. Que estén mega, mega bien.